A principios del siglo XVIII, la dinastía de los Borbones se hizo con la corona de España. Ellos implementaron una serie de medidas políticas, económicas y religiosas que tuvieron un gran impacto sobre el territorio español y los territorios hispanoamericanos. Estas medidas fueron conocidas como las reformas borbónicas, unas reformas que tendrán el objetivo de reforzar el poder de la monarquía, centralizar la administración, incrementar la recaudación de impuestos y fortalecer el dominio español sobre los territorios americanos. Fueron varios los motivos que llevaron a que los reyes borbones se plantearan la implementación de estas reformas. Uno de estos motivos fue la influencia de algunas ideas de la Ilustración, pues gracias a la difusión de estas ideas, muchos estados comenzaron a preocuparse por estimular actividades económicas como la agricultura y el comercio, y aspectos sociales como la educación. Otro de los motivos que llevaron a la aplicación de las reformas fue la preocupación de la monarquía española por la creciente independencia con la que se manejaban organizaciones religiosas como la Compañía de Jesús, un hecho que según la monarquía amenazaba su poder. Además de esto, otro de los motivos fue el deseo de la corona de combatir el comercio ilegal en América y de aumentar la recaudación de impuestos. Por último, la monarquía también deseaba eliminar la independencia con la que actuaban muchos de sus funcionarios en los territorios hispanoamericanos. Así que, a través de las reformas, se propuso combatir los abusos de poder y los actos de corrupción que se cometían en América. Ahora bien, exactamente, ¿cuáles fueron las medidas que se implementaron a través de las reformas borbónicas? Desde el punto de vista político, las reformas buscaban modificar la estructura administrativa de Hispanoamérica. Para esto, fueron creados dos nuevos virreinatos que se separaron del Virreinato del Perú. Estos nuevos virreinatos fueron el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Además, en otras regiones de Hispanoamérica se crearon nuevas divisiones administrativas como las Capitanías Generales de Cuba, Venezuela y Chile. Cada uno de los virreinatos fueron divididos en intendencias, dirigidas por un gobernador intendente que era nombrado directamente por el rey. Estos nuevos funcionarios tenían responsabilidades financieras, militares y administrativas. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que con la aplicación de las reformas, la corona española prefirió que los cargos administrativos más importantes de Hispanoamérica fueran ocupados por peninsulares, alejando de estos cargos a la población criolla, es decir, a todas esas personas que habían nacido en el continente americano. Desde el punto de vista económico, las reformas, en primer lugar, buscaron flexibilizar el monopolio comercial que existía entre España y sus dominios en América. Para lograrlo, permitieron que nuevos puertos americanos comerciaran directamente con los puertos españoles. Sin embargo, esta medida no significó el final del monopolio comercial español, pues los territorios hispanoamericanos no podían comerciar de manera legal con otras potencias extranjeras. Aparte, la monarquía española se preocupó por desarrollar la agricultura y por crear zonas americanas que se concentraran en la economía agrícola. También impulsaron la construcción de obras públicas, como carreteras y canales, y además crearon nuevos impuestos y aumentaron los que ya existían. En cuanto a la religión, la corona española reafirmó los principios del regalismo, es decir, una serie de principios que establecían que la autoridad del rey era superior a la del Papa en todos los asuntos que tenían que ver con la soberanía del Estado, como por ejemplo en el nombramiento de los obispos. Por si fuera poco, la monarquía le propinó un duro golpe al poder de la Iglesia cuando, en el año 1767,
decidió expulsar a la Compañía de Jesús tanto del territorio español como de sus dominios en América. Por otra parte, una vez que las reformas borbónicas fueron llevadas a la práctica, con el paso del tiempo su aplicación provocó una serie de consecuencias. Gracias a ellas, el intercambio comercial entre España y América aumentó de gran manera. El incremento del comercio, además, benefició a otras actividades económicas, como por ejemplo, al crecimiento de la ganadería en el virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, las reformas también provocaron problemas muy importantes a lo largo de los territorios hispanoamericanos. Y es que el aumento de los impuestos no fue bien recibido por la población criolla e indígena. De hecho, en el virreinato del Perú ocurrió una rebelión liderada por Túpac Amaru II, una rebelión que fue brutalmente reprimida por las autoridades del gobierno. Pero no solo esto, pues también muchos criollos estaban inconformes con el hecho de que la corona española escogiera solamente a los peninsulares para ocupar los cargos políticos más importantes. Así que comenzaron a desarrollar ideas independentistas, inspirándose en el proceso de independencia de los Estados Unidos, en las ideas de la Ilustración y en la Revolución Francesa. Y de esta manera, poco a poco se fue construyendo el camino que llevaría a las naciones hispanoamericanas hacia la independencia. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.